Televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a su espacio informativo, el semanario Notigirón. Transmitimos por Visión al Sur desde nuestros estudios de Girón TV para los cantones de Girón y Santa Isabel. Llegamos a todo el mundo por la señal de Facebook Live de Achiras. Este es un programa de contenidos y informativos o de opinión y F formativos educativos y culturales, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. Hoy contamos 28 de octubre de 2019, es el último informativo del mes de octubre y entraremos al penúltimo mes del año 2019. La emisión en vivo se genera los lunes a partir de las 19 horas. Los días siguientes, es decir, martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 19 horas son retransmisiones. El jueves, en cambio, a las 7 de la noche llegamos por Chabelo TV con la señal, con el informativo del semanario del Cantón Santa Isabel Noti Chabelo. Como de costumbre, les hacemos la invitación a contactarnos mediante la línea telefónica 2275-573 y hacernos conocer las novedades que ocurren en su vecindario, comunidad, barrio, parroquia, etc. Estamos siempre prestos a escucharlos. También puede hacernos llegar sus audios, fotos, videos, artículos de opinión o boletines de prensa o dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Su información es importante. Les recuerdo además nuestro correo electrónico que siempre está disponible, eloyperaltaq@gmail.com o las líneas de WhatsApp 099-990-0099 o el 098-488-6690. Contáctenos, sus inquietudes de carácter público son importantes. Vamos a revisar en forma inmediata los titulares. Hospital de Girón ya cuenta con servicio de medicina transfusional. Cuatreros atacaron en varios puntos la semana anterior aquí en Girón. Policía detiene a bala un vehículo con cuatro ocupantes en la vía Girón Pasaje. Hoy en vivo contaremos con la presencia de Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción. Maratón de bailoterapia se desarrolló en el Parque 20 y 5 de junio. Comerciantes del Centro Comercial Girón, opuestos al proyecto Plaza del Productor, piden audiencia en sesión municipal. Hasta mitad de noviembre se debe presentar propuesta de gestión para el Centro de Revisión Técnica Vehicular. Vamos de inmediato a darles a conocer las farmacias de turno. Farmacia Girón está de turno aquí en el Cantón Girón. Está localizada en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre. El teléfono 2275-652. En el Cantón Santa Isabel, Farmacia Comunitaria Mensajeros de la Paz, en la Fidel Rosales y Manabí, teléfono 2273-129. Y en la parroquia gironense de la Asunción, Farmacias El Cisne, en la Vía Antigua Girón Pasaje, teléfono 2262-161. En New York, Estados Unidos, el pasado sábado dejó de existir la señora Esther María Jaigua. Sus restos serán trasladados hacia Ecuador, Girón, el próximo día jueves. Que descanse en paz. Vamos de inmediato con el desarrollo de informaciones. Hasta el martes 22 de octubre se mantuvo en funciones como comisario nacional de policía del Cantón Girón el abogado Cristian Shawi. Luego de 3 meses como autoridad, dejó el cargo agradeciendo a la ciudadanía por la colaboración. Además, manifestó irse con un sabor amargo, pero con la frente en alto. En la siguiente nota les contamos más detalles. El día 22 de octubre, a eso de las 5:30 de la tarde, pues he sido notificado de la terminación de mis funciones como comisario nacional de policía del Cantón Girón. Y por ello, pues, agradecer infinitamente a todos quienes de alguna manera nos han apoyado para que desde la comisaría podamos gestionar varios operativos que siempre van en beneficio del Cantón Girón, en temas de seguridad, en temas de control. Básicamente en estos casi 3 meses que he estado al frente de la Comisaría Nacional, pues he podido de alguna manera palpar y realizar más de 60 operativos acá dentro del Cantón Girón, entre ellos
pues el control de peso y precios en las diferentes tiendas, en el mercado de acá, para prevenir de alguna manera la especulación. Además de ello, también se realizó los operativos interinstitucionales en las cuales pues participaron la Policía Nacional, la Policía Judicial, la CTE, a quien debo agradecer infinitamente, a la Policía Nacional, como no agradecerles, gracias por esa colaboración. Como no, también se ha realizado un control de abigeato en los cuales hemos estado de alguna manera tratar de siempre de prevenir el tema del robo de ganado que se ve acá en el Canto Grillo. Sí, algunos nos han dado muchísimo resultado. En esto también queríamos de alguna manera vincular también a las comunidades para que ellos también sean parte de estos operativos de control de abigeato que queríamos nosotros y realizábamos acá en el Cantón Girón. Queríamos también que ellos sepan y miren cómo se lleva estos operativos en el tema de control de abigeato. Lo que nosotros hemos hecho a través de la Comisaría Nacional es primero, de alguna manera, socializar el tema de las competencias que tiene la Comisaría Nacional en todas las comunidades que hemos caminado, hemos recorrido. Pues hemos socializado el tema de qué es lo que se debe hacer para obtener el permiso de funcionamiento, que se deben respetar los horarios en tema de tiendas locales, bares acá en el Cantón Girón. Hemos socializado, siempre conversando con la gente, sin el afán de dañar ni perjudicar a nadie. Siempre nos llevaremos eso, el buen trato y el recibimiento que hemos tenido en las diferentes comunidades acá en el Cantón Girón, en el centro del Cantón Girón. El trato bueno, el trato cariñoso que hemos recibido y también que hemos dado. Se quiso hacer muchas cosas acá en el Cantón Girón. Hemos tratado ya de implementar acá en el Cantón Girón el tema de los comités de seguridad y las comunidades. Hemos estado ya en algunas reuniones con presidentes de las comunidades. Como no, acá también en el Cantón Girón estábamos ya reunidos con los presidentes de los barrios de acá del Cantón Girón para de inmediato también poner a consideración el tema de las brigadas barriales. Hemos querido trabajar de alguna manera. Muchas cosas se han dicho, pues falsedad de alguna manera es mentira, pero bueno, nos vamos con la frente en alto, nos vamos orgullosos, nos vamos contentos, sí, con un sabor amargo, estimado Luis, con un sabor amargo de que de pronto nos faltó tiempo de poder seguir trabajando. Agradecemos la presencia del señor Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, con quien vamos a dialogar sobre algunos temas relevantes y de incumbencia de la parroquia. Jairo, bienvenido, buenas noches. La semana anterior se desarrolló la Asamblea Parroquial en la Asunción. Coméntenos qué novedades se trataron, qué es lo que, acuerdos que hayan llegado. Bienvenido. Efectivamente, estimado Eloy, muy buenas noches a nuestra querida parroquia La Asunción, a los amigos de aquí del Cantón Girón, de los cantones vecinos que nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, la semana pasada mantuvimos la asamblea parroquial en donde priorizamos cuatro puntos, en este caso el tema lo que es priorización de obras del 2020, en donde establecimos un cronograma de visitas en cada una de las comunidades. Socializamos las vías a intervenirse con medio del recurso de la tasa solidaria y también estuvimos dando a conocer varias de las obras y proyectos ejecutados por parte del gobierno parroquial en las comunidades y en el centro parroquial. En cuanto a la priorización de obras, Jairo, ¿cómo se ha definido? ¿Qué es lo que la ciudadanía anhela o ha pedido que se ejecute? Efectivamente, cada una de las comunidades vamos a realizar una visita con cada uno de los compañeros vocales, con los técnicos del gobierno parroquial, en donde ya en territorio vamos a ir enlazando a las diferentes comunidades, ya sea también unificando nuestros recursos a lo que es los recursos del presupuesto participativo del GAD municipal y asimismo al presupuesto participativo de la prefectura de la SUAY. La intención es ya en territorio ir destinando en cada una de las comunidades un recurso para poder ejecutar estas obras y tener a menor tiempo ya resultados tangibles en cada una de las comunidades.
¿Qué presupuesto cuenta la Junta Parroquial? El gobierno parroquial tiene un presupuesto de inversión de 126 mil dólares aproximadamente, en lo cual estamos ahora en este año como contraparte al gobierno provincial un valor de 25 mil dólares, el valor también del 10% que va destinado a grupos prioritarios y lo restante que sería ya asignar a cada una de las comunidades. Lo venimos manejando de una manera solidaria, en la cual en las comunidades en un año vamos interviniendo en obras macro, en obras de impacto parroquial, y el próximo año vamos pausando y siguiendo las obras en las diferentes comunidades que no se han trabajado. Ahora, con relación al presupuesto actual de lo que le corresponde a la parroquia, ¿cómo se ha dado el cumplimiento del mismo? ¿Se ha entregado todos los recursos, las obras proyectadas se han cumplido, o cómo estamos a sabiendas que ya falta 2 meses para concluir el año? Efectivamente, estimado Eloy, como fue un presupuesto prorrogado por el tema de la transición de autoridades, lo venimos ejecutando en base a una planificación prorrogada. En este caso tenemos una actualización del PDOT que tenemos que cumplir, lo estamos ya por iniciar, también tenemos obras que se han venido ejecutando, obras que estaban planteadas en el POA del año 2019, en inicios de este año, obras que se habían planteado en ese entonces, que ya las estamos ejecutando y ya concluyendo. Hay obras también que están por concluirse, por ejecutarse, y estimamos, como digo, en este año cerrar el año ya con las obras concluyendo a un 100%. En cuanto así ya a una visión, usted que recorre, que conoce la jurisdicción, ¿cuál es la principal necesidad que avizoran, que las personas dicen esto es lo que posiblemente requiramos dentro de la parroquia o dentro de la comunidad que les corresponde? Efectivamente, lo que es un sentir de cada una de las personas es el tema vial. Hemos emprendido varias acciones, estamos por iniciar con el presupuesto Tasa Solidaria 2019. A esto también es importante recalcar la minga que planteamos con el señor prefecto, en donde nuestra parroquia cuenta con alrededor de 122, 120 kilómetros de vías a nivel de lastre. El presupuesto de la tasa solidaria nos alcanza para una tercera, en el mejor de los casos, una tercera parte para el mantenimiento a nivel del lastre. Entonces, en este sentido, le hemos puesto a consideración al señor prefecto y con él hemos establecido una minga en donde vamos a llegar a la mayor cantidad de comunidades a solucionar el tema vial. Después del tema vial viene un tema que se ha vuelto un poco complejo por el tema del calentamiento global y otras formas de falta de agua. Se viene el tema de riego. El riego parcelario es algo que hace falta dentro de nuestra parroquia, el concientizar el uso del agua, un riego totalmente tecnificado, para así a poder alcanzar una producción que le hace falta también a nuestra parroquia. Somos una comunidad de alta producción, de buenos suelos, pero no tenemos un riego necesario. Entonces siempre va a estar encaminado las necesidades de nuestra gente a sus dos principales ejes de producción, como son la vialidad y obviamente el riego adecuado. Ahora, hemos podido observar que existe bastante acercamiento con la prefectura de la SUAI, efectivamente. Bueno, y eso es algo positivo, que entre las autoridades exista ese tipo de nexo, ese tipo de comunión para poder desarrollar efectivamente las labores que tiene que cumplir cada una desde su punto. En cuanto a lo que corresponde a la tasa solidaria, usted, bueno, hace algún tiempo cuando el prefecto ingresó, había cierta posición en la cual ustedes aspiraban de que no se deje el cobro de la tasa solidaria. ¿Han podido conversar con el señor prefecto sobre esta situación? ¿Qué es lo que han llegado a acordar? Efectivamente, hay un compromiso firme del señor prefecto de, al derogar la tasa solidaria, el sostener los mismos recursos que al momento recibimos. Aquí vienen lados positivos, tanto para el lado de la Junta Parroquial, de los cantones, ya que al momento de que se deroga esta tasa solidaria en el modelo de gestión actual, el prefecto nos garantiza los mismos recursos sin la contraparte. Por ese lado es positivo para nosotros. Además, hay la predisposición del señor prefecto de direccionar estos recursos a tiempo,
porque a veces hasta que se recaude todo lo que es el valor de la tasa solidaria, llega diciembre, llega noviembre y justo nos coge el tema del invierno y se complica en la intervención. Hay recursos que a veces terminan lavándose en un invierno. Entonces, el señor prefecto, al momento de plantear la nueva propuesta de ordenanza de la tasa solidaria, nos da esa efectividad de entregarnos los recursos efectivamente en el verano, en donde que realmente se requiere esta intervención en las vías. Es decir, entonces, esa cierta incertidumbre que había de muchos presidentes de las juntas parroquiales, principalmente, de que no se quite la tasa solidaria, habría cambiado ya a lo mejor esa posición que tenía. Claro, hay compañeros que defienden, es una lucha que desde el 2012 prácticamente se ha empeñado, pero también hay que ponernos también de acuerdo y con el bolsillo del ciudadano. A veces el ciudadano ha terminado entregando estos recursos y los recursos del gobierno provincial a lo mejor se estaban destinando a otras actividades que no eran tan emergentes como es el tema vial. Entonces el señor prefecto y su equipo técnico han analizado y avalado la realidad de cada uno de los territorios y una de las realidades creo que es el tema económico en cada uno de los bolsillos de las familias azuayas en este caso, que hoy hace falta el recurso económico y por ende el señor prefecto tiene ese compromiso y creo que se mantiene al momento. En los próximos días darán a conocer ya dentro de la Cámara Provincial y creo que está prácticamente la ordenanza se la implementaría la que propone el señor prefecto. Bueno, y entonces si existe el compromiso firme del prefecto de entregar los recursos en la misma cantidad e incluso sin la contraparte, entonces es muy beneficioso para las juntas. En ese sentido lo entendemos así, ¿no es cierto? Sí, señor. Ya. Ahora, en otro tema, Jairo, ¿cómo avanzan las obras en la parroquia La Asunción? De lo que hemos tenido planificado, hemos venido ya trabajando, hemos hecho una renovación total al mercado parroquial, estamos por concluir las obras dentro del cementerio parroquial, hemos arreglado el parqueadero, estamos realizando el cerramiento del ingreso a nuestro querido cementerio, en donde nuestros seres queridos reposan. También hemos estado trabajando en la construcción de la cubierta de la cancha de Aroyuma, en donde hemos aportado con un valor considerable, hemos apoyado con hierro prácticamente para que se ejecute esta cubierta dentro de esta cancha de la importante comunidad de Aroyuma. También hemos dado mantenimiento en varias canchas, casas comunales de las diferentes comunidades. Estamos realizando la gestión y en los próximos días vamos a dar inicio al bacheo asfáltico de la Lenta La Asunción, una obra muy importante para todos quienes vivimos en la querida parroquia La Asunción. Estaremos ya ingresando en unos 15 días, un mes máximo, estaremos iniciando con este bacheo asfáltico. Es un trabajo, una obra que la vamos a realizar conjuntamente con la prefectura de La Azuay, a nivel de asfalto este bacheo. También estamos realizando la gestión del asfaltado de la Asunción, límites La Asunción hacia San Fernando. Estamos trabajando conjuntamente con el GAD de Girón, el GAD de San Fernando y el GAD de Asunción, obviamente, con la prefectura de La Azuay para hacer realidad este importante anillo vial que une a nuestro cantón con el vecino cantón de San Fernando. También, estimado Eloy, estaremos próximos a recibir lo que es Tasa Solidaria 2019, en donde se había también mantenido esta reunión con los presidentes de las comunidades. Hemos priorizado ya las vías a mantenerse y en los próximos días también entraremos en una minga muy importantísima con el señor prefecto en la vía Las Nieves, lo que es La Paz, La Asunción, La Paz, Pichanillas, Lenta, una vía importantísima en donde entraremos con una minga conjuntamente con la prefectura La Azuay, GAD Girón, GAD Parroquial Las Nieves y el GAD Parroquial Asunción. Para ir concluyendo, Jairo, nos comentaba usted del proyecto musical que tienen, ¿en qué consiste? Efectivamente, nuestra administración iniciamos con un proyecto social denominado Mi Bandita, en donde varios de nuestros niños, varios de nuestros jóvenes de nuestra querida parroquia están practicando para tener esta bonita banda dentro de nuestra querida parroquia. Invitarles a los jóvenes que se sigan sumando, agradecer también a las instituciones que se están sumando a este proyecto. En los próximos días estaremos dando a conocer los
instrumentos que nos están haciendo llegar, nos están donando, y asimismo, conjuntamente con los padres, estamos trabajando en un rifas y varios eventos más para poder alcanzar estos instrumentos que son un poco costosos, pero que también nos han impulsado a trabajar y a gestionar para realizar este bonito proyecto que enmarcará de cultura, de tradición a nuestra querida parroquia. ¿No hay una banda de pueblo en la Asunción? No contamos, pero ahora la vamos a tener. ¿Existía alguna vez? Alguna vez, hace años, sí. La mayor cantidad de ellos ya hoy mayores y han partido más allá. Pero quienes nos cuentan y nos dicen, ilusionados al ver que nuevamente retomamos un proyecto tan importante como es esta bandita de pueblo de nuestra querida tierra. Ya tendremos la oportunidad de ir a ver el avance de este proyecto y de otros también, Jairo. Muchísimas gracias por su asistencia. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más informaciones luego de instantes. Desde el año 2008, nuestra misión es brindar servicios de óptima calidad enfocados en la educación continua de nuestros profesionales, utilizando equipos de última tecnología, materiales de alta gama, con el fin de mantener una buena salud bucal y fidelizando a nuestros clientes. Y recuerden, amigos, que verte sonreír es nuestro compromiso. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez, ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables, de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook. Teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón, en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además, estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Carastos. Carasto. 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 Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba. La refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448.
Yo amo a mi mascota, la cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. A más del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto, seamos buenos ciudadanos. Girón somos todos. La belleza de Girón radica en su gente. Y les comunicamos que Comercial Ordóñez cuenta con todos los ingredientes para la elaboración de la colada morada. No busque más y vaya directo a sus dos locales y pida los insumos de calidad. Comercial Ordóñez anuncia a la ciudadanía en general que el domingo estarán realizando degustaciones de colada morada hasta el mediodía o hasta agotar la reserva. Recuerde, Comercial Ordóñez, local 1 en la 3 de noviembre y Eloy Álvarez, local 2 en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. También les comunicamos que los lunes son de descuentos en la línea de caramelos, galletas y chocolates. Cuatreros. En la noche del martes y madrugada del miércoles se apoderaron de dos cabezas de ganado desde la comunidad de Leo Cápac. En Xatachí se sustrajeron cuatro, pero fueron recuperadas al día siguiente, abandonadas en lugares distintos. En San Juan de Pambadel, moradores se percataron que en una camioneta se pretendían llevar borregos y reportaron a la policía. Ante la presencia de un vehículo sospechoso en la calle Jorge Araujo, ciudadanos alertaron a la fuerza pública. El automotor permanece bajo custodia policial y nadie lo ha reclamado, aún se informaba la semana pasada. A las 2 horas 45 de la mañana del miércoles 23 de octubre, la policía de Girón tomó en custodia un vehículo localizado en la calle Jorge Araujo y avenida Girón Cuenca. Sí, ciudadanos del sector llamaron a informarnos que la presencia de un vehículo sospechoso, cual el vehículo, el patrullero avanzó inmediatamente al auxilio, pudiendo verificar que había una camioneta Ford abandonada. Las placas estaban tapadas. Ajá. El vehículo fue trasladado al local del distrito de policía. En el balde del automotor existía estiércol de ganado vacuno y varios objetos. En el balde de la camioneta se encontró un cuchillo, una soga, un pasamontañas y una cobija. Posiblemente, si esos indicios ya están en cadena de custodia en la fiscalía, posiblemente pueda ser para que hayan querido realizar algún robo de ganado en Abigeato. Las evidencias están a órdenes del fiscal para las respectivas investigaciones. Bueno, eso será con el fiscal en determinar qué mismo es lo que esas evidencias encontradas en ese vehículo. En la Fiscalía de Girón, el mismo día miércoles, una moradora de Leo Cápac puso la denuncia del robo de dos reses, las cuales no han sido recuperadas. Al mediodía, en cambio, en el barrio San Juan de Pambadel se encontraron dos animales. Sí, vinieron personas a indicar que había un ganado que estaba obstaculizando la vía y que estaba causando muchos problemas, entonces fue el vehículo a verificar esa novedad y encontraron al ganado ahí en la calle. Mira, son los ganados de mi comadre, que estamos aquí, yo también no he sabido, y han traído ya ese calle arriba de Xatachí, yo también estoy dando vele porque es mi comadre. Cuatro cabezas de ganado estuvo a punto de perder la señora María Illescas, de 81 años, por ventaja recuperó todas. Dos vacunas, y las dos más se encuentran más abajo en la hollada, pero las dos se encuentran aquí detenido en el policía, pero ya conocí diciendo que es mío y ya me devuelven. Y pero ese señor este ya no es primera vez, hace ya por dos veces, pero es que soy anciana, me hacen eso y yo quisiera que pongan en algún mucho cuidado. Oiga, estamos ya cansados, estaban solo que el robo del ganado, que ya se da pues, y ya no hay cómo ya, viendo a las personas mayores, peor que están haciendo eso. Quisiera que haya alguna cosa, que la policía tome la carta en asunto, la justicia que caiga encima de ellos. Se conoce además el intento del robo de borregos en Pambadel en un vehículo. Las autoridades, conforme a las evidencias, investigan todos los hechos reportados el miércoles. Si tienen relación el caso de Abigeato en Leo Cápac, los intentos en Xatachí y Pambadel y el vehículo detenido, que según las autoridades no está reportado como robado y hasta la tarde del jueves nadie lo ha reclamado.
La policía llama a alertar y notificar actos sospechosos. Llamar al 115 y comunicarnos de vehículos sospechosos o de algo anormal que se encuentre por el sector, y para inmediatamente nosotros de movilizar al vehículo, al patrullero Delta, y que tome el procedimiento respectivo. Y un caso de acción policial se vivió en la noche del pasado viernes en el sector del Colegio Alejandro Andrade Cordero por la vía Girón Pasaje, cuando elementos policiales tuvieron que disparar a las llantas de un automóvil. El conductor quiso evitar el control policial a toda velocidad. El hecho ocurrió aproximadamente a las 23 horas. El automóvil fue trasladado a la subjefatura de tránsito. Al interior se encontraban dos hombres y dos mujeres. Una de ellas sufrió golpes en su rodilla, por lo que fue necesario la presencia de paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Al interior del vehículo se encontraron botellas de licor. Al revisar expedientes de los ocupantes, se encontró que los varones tenían un historial dentro de la policía judicial, pero ninguna orden de arresto vigente. Las damas no contaban con ningún tipo de historial. El caso pasó hacia dependencias en la ciudad de Cuenca, se pudo conocer. Y este miércoles 30 de octubre, personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón participarán de un simulacro organizado por el Hospital de Girón. Los hombres de la casaca roja anticipan que habrá sonidos de sirenas durante el ejercicio del simulacro, por lo que piden a la ciudadanía no alarmarse y más bien colaborar, puesto que estos ejercicios permiten entrenar para un mejor accionar cuando se presenten incidentes. Reiteramos, este día 30 se está organizando un simulacro en la cual va a haber movimiento de unidades de emergencia, ambulancias, entonces mantener la tranquilidad, puesto que será solamente una práctica. Atención, el número telefónico 2275573 es habilitado en este momento y vamos a formular una pregunta. La persona que acierte con el nos llama y nos diga qué es lo que le vamos a preguntar, se hace acreedor a una camiseta de Girón, una de las camisetas como tiene en su pantalla en estos momentos. La pregunta, muy sencilla. En nuestro país, en el Ecuador, ¿qué se conmemora este próximo 31 de octubre? Llámenos de este rato y se gana una camiseta. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precio sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Sí, bueno, disculpas por este momento. Tenemos en la línea telefónica a una persona. Por favor, buenas noches, ¿nos da su nombre? Sí, buenas noches, con Rosa Cobos. Rosita, buenas noches, bienvenida. Coméntenos, ¿qué se celebra este 31 de octubre aquí en Ecuador? Ya, el día 31 de octubre se celebra el Día del Escudo Nacional. Muy bien, gracias Rosita, gracias por conocer de nuestra historia, de nuestros símbolos patrios, efectivamente, eso se celebra el Día del Escudo Nacional, entonces puede pasar mañana retirando su camiseta por las oficinas de chiras.net.ec. Nosotros continuamos con más informaciones al respecto y efectivamente el 31 de octubre se celebra el Día del Escudo, uno de los símbolos patrios de Ecuador que fue adoptado oficialmente por el Congreso el 31 de octubre de 1900, logrando su implementación en la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado. Días después, el 5 de diciembre, el decreto se publicó en el registro oficial.
Las partes que conforman el escudo nacional son el cóndor, las astas, el laurel, el sol dorado, el chimborazo, río Guayas, la hacha, palma, óvalo, los signos del zodiaco, las banderas nacionales, el caduceo, el buque a vapor Guayas y las frases consulares. Entonces, el 31 de octubre se celebra el Día del Escudo Ecuatoriano. Este fin de año fenece el plazo de la Agencia Nacional de Tránsito para que los municipios implementen los CRTV, los Centros de Revisión Técnica Vehicular a nivel nacional. Caso contrario, los usuarios deberán realizar este trámite en las ciudades que cuenten con ese servicio. En nuestro caso, sería acudir a Cuenca Aire. En Girón, al igual que la gran mayoría de cantones del país, aún no se ha concretado la creación. Mantuvimos hoy un diálogo con el director de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón, arquitecto Freddy Machado. Esto nos comentó al respecto. El GAN Municipal de Girón ha ido primeramente realizando los respectivos requerimientos para realizar las reformas presupuestarias para la contratación de unos productos de actualización conforme al Centro de Revisión Técnica Vehicular. Teníamos ya un diseño arquitectónico, pero en base a las nuevas a los nuevos requerimientos de la ANT nos hace necesaria la actualización. No hemos implementado el Centro de Revisión Técnica Vehicular porque por parte del ente regulador siempre ha habido ampliaciones de plazo. Entonces, implementar un centro de revisión que cuesta más de $500,000 y tenerlo en desuso, eso también llega a problemas sociales, también por invertir el recurso sin tener sin ejecutar el servicio. Entonces con el último plazo establecido por la ANT, entonces nos hemos puesto a trabajar porque creemos que ya no es la última prórroga que emite la Agencia Nacional de Tránsito para la implementación de los centros de revisión a nivel nacional. Bueno, la decisión siempre ha tenido el señor alcalde de implementar el Centro de Revisión Técnica Vehicular, conociendo también las injerencias que puede ser a final de cuentas prestar un servicio sin haber mucho ingreso, es ya prestar el servicio de manera local para evitar el traslado de los ciudadanos que tienen vehículo hacia la ciudad de Cuenca, que es el centro de revisión autorizado dentro de la provincia. Entonces, a eso está enfocado el señor alcalde, a prestar el servicio. Justamente ese es el tema de actualizar algunas actualizaciones que hay que hacer en cuanto a lo arquitectónico. Entonces, hay que ajustar a ese procedimiento establecido en la resolución 025. Y también nuestro proyecto era bastante, bastante trabajado arquitectónicamente. Entonces, para ajustar, para prestar el servicio de revisión técnica vehicular, tenemos que dejarnos bajar un poco el diseño arquitectónico. No quisiera yo hablar de precios, pues justamente se ha contratado esta consultoría que ya están por entregar los resultados. Ahí sí nos va a determinar el valor exacto de la implementación del centro de revisión técnica vehicular con la adquisición de equipos. Entonces, con ese presupuesto que nos van a dar ya actualizado, podemos hacer ya la corrida financiera para poder establecer los mecanismos para la implementación del centro de revisión técnica vehicular. Si no hay alguna apertura por parte de los alcaldes colindantes, el señor alcalde igual no ha desistido de la posición de implementar el centro de revisión técnica vehicular, el mismo que someterá al consejo previo a los resultados de la consultoría, en el que nos determinará cuánto vamos a invertir, cómo lo vamos a hacer. Sabemos que para el año 2019 el presupuesto ya estaba programado para otras obras, pero existe todavía posibilidad de generar esta implementación con crédito privado. Entonces, esa es una de las posibilidades, hacer un crédito privado para ir implementando el centro de revisión técnica vehicular, y con los mismos recursos que se genere por la prestación del servicio de revisión técnica vehicular y matriculación, poder ir pagando las cuotas. Que se tiene que definir el modelo de gestión hasta el 15 de noviembre del año en curso. Este modelo de gestión determinará cuáles son las condiciones para la implementación del centro de revisión técnica vehicular, y los que presenten el modelo de gestión tendrán la capacidad de hacer una revisión visual hasta que se ejecute el centro de revisión técnica vehicular. Es decir,
Nosotros vamos a proponer en nuestro modelo de gestión el cronograma cuando vamos a iniciar la prestación de servicios de revisión técnica vehicular en nuestro propio centro. Entonces vamos a tener un tiempo para poder hacer revisión visual todavía. Nosotros, el proceso que vamos a lanzar va a ser mediante el portal de compras públicas. Buscaremos nosotros los equipos que se ajusten a nuestra necesidad y equipos que tengan la capacidad de acreditarse bajo la norma INE. Bueno, la planificación siempre ha habido. No podemos nosotros contar con un recurso ya para mañana. Entonces, hemos tenido que hacer primero los requerimientos para la reforma a las partidas presupuestarias, que eso igual presenta la compañera de dirección de planificación, presenta al consejo y el consejo aprueba. Con el consejo aprobado la reforma presupuestaria, nosotros hacemos los términos de referencia para la contratación de la consultoría. Hemos lanzado ya el proceso por portal de compras públicas y cual ya están trabajando. Y respecto a este mismo tema, invitamos a los señores concejales a darnos sus opiniones. 4 de los 5 nos dieron y nos brindaron una entrevista. Los detalles en la siguiente nota. Y los datos que nos dejó el plan de movilidad, los datos internos que tiene la unidad de tránsito, todo nos conlleva a que el GAD municipal es factible económicamente que el GAD municipal pueda implementar en solitario este centro de revisión vehicular, y creo que los datos que nos han presentado son convincentes. Creo que esa debe ser la tendencia. Más bien nos hemos demorado bastante, tal vez buscando algunas otras mejores alternativas, pero el camino por un servicio que debe brindar el GAD municipal, el tema de la matriculación, y en caso de que no se implemente, más tenemos la de perder, tomando en cuenta más bien de que si implementamos este servicio, hay cantones vecinos, por su bajo número de matriculación, digamos claramente San Fernando, creo yo que más bien ahí el GAD municipal tiene para acaparar esos usuarios. Lo que hemos tenido conocimiento, que la parte técnica, digamos, de la unidad de tránsito con el señor alcalde, han visitado algunos centros de revisión técnico vehicular a nivel de diferentes provincias del país. Han visitado, ellos han estado más al tanto de este tema. Yo, como lo reitero, nosotros es la primera reunión que hemos tenido, y creo que hay los plazos hasta el mes de diciembre para tomar alguna decisión. Lo que se ha manifestado, que algunos cantones vecinos ya han confirmado que no van a tener la planta de, digamos, el centro de técnico, no van a hacer esta inversión, digamos, en sus cantones. Entonces, toda esa información nosotros hemos pedido que haya documentos sustentables para tomar una decisión. En este caso, en la reunión solo se ha tenido unos lineamientos básicos que nos han informado a nosotros de cómo se va a realizar este centro de revisión. Ahora, nosotros como concejales lo que requerimos es que de parte de la parte técnica en sí, se nos haga un estudio de mercado avanzado, un estudio de mercado acercado a la realidad, en la que nosotros podamos determinar si los ingresos obtenidos para este centro que tengamos luego de dar el servicio se pueda con este dinero mismo cancelar, si es que se hace un préstamo, cómo se va a adquirir este centro de revisión. Para ello, nosotros solicitamos al técnico que, de acuerdo a los datos ya obtenidos durante este transcurso de tiempo que se ha venido realizando las revisiones, las matriculaciones, se haga un estudio con datos reales y certeros de lo que nuestro cantón. Otro de los aspectos también que nosotros consideramos es que se determine bien el lugar en el cual se va a realizar este centro. En este caso, se ha analizado también el número de vehículos matriculados que hemos tenido en el 2018, y tenemos que los vehículos matriculados que vienen de otros sectores, es decir, cantones aledaños a Girón, tenemos un número de 5.793, y los domiciliados dentro del cantón serían 2.888. Sumando esto, tenemos un número más o menos de 8.600 y pico de vehículos matriculados dentro del cantón. Entonces, considerando los futuros ingresos, consideraríamos que, desde mi análisis financiero, que sí es factible que sea una se dé esta gestión por administración propia.
para lo cual solicité que se elabore, que se ajuste este informe, este proyecto que nos presentaron, a un análisis de factibilidad financiera y económica, para así poder determinar cuál sería el punto de equilibrio, es decir, donde que ni ganemos ni perdamos, y de ahí partir. Al respecto, Javier Panamá, vicealcalde de Girón, envió el siguiente comunicado. Es un tema que está en análisis, y al no estar manejándose dentro de mi comisión, me disculpo, no podría hablar al respecto, hasta un análisis posterior. Expendedores del Centro Comercial Girón han presentado un oficio ante la municipalidad firmado por un número de 40 aproximadamente. En la parte medular dice lo siguiente. Lo que manifestamos, al conocer de la intención de construir la Plaza del Productor en la avenida Girón Pasaje, nos permitimos manifestar que nuestra completa inconformidad ante esta posibilidad. Lo que manifestamos se basa en el hecho de que al tener el Centro Comercial Girón en completo funcionamiento, consideramos que no es necesario construir otro lugar con el mismo propósito, a pesar de que se indique que será solamente para los productores locales. Debemos decir también que los productores de nuestro cantón ya tienen un lugar de venta en el Centro Comercial Girón, por lo que no es necesario levantar una nueva construcción con el mismo propósito, a sabiendas de su costo y de su poca utilidad. Más bien, conforme ya se ha sugerido anteriormente, debemos manifestar que consideramos que es más conveniente construir la segunda planta en el Centro Comercial Girón, la misma que se podrá utilizar como patio de comidas y o restaurantes. Para el efecto, sugerimos que se construya con frente a la calle García Moreno, a fin de que se disfrute de una vista muy agradable hacia el Parque 25 de Junio de nuestro centro cantonal. Esto dará una mejor presentación a nuestro centro comercial y se fomentará el consumo de alimentos a todos los visitantes. Así también, al haber escuchado que existe un presupuesto para la referida obra, nos permitimos sugerir que dicho presupuesto se utilice en la obra que sugerimos en este momento, pues es mucho más importante y útil para nuestro cantón Girón y para los visitantes. Por último, por ser un tema de gran importancia para nuestro cantón, de la manera más comedida solicitamos que se nos permita participar de la sesión del Consejo que se realizará el próximo día miércoles 30 de octubre del año en curso en el GAD Municipal de Girón, a fin de tratar el tema directamente con su persona y con los señores concejales de nuestro cantón. Las personas que nos visitaron del Centro Comercial Girón han manifestado de que se invita a una reunión en el Centro Comercial a la 1 de la tarde del miércoles 30 para luego acudir a la sesión del municipio a partir de las 14 horas para ser recibidos en comisión general, como ya lo han solicitado desde la semana anterior mediante oficio, para tratar el tema con las autoridades y ver qué es lo que tienen que dialogar sobre este controversial proyecto que a la ciudadanía en la Asamblea Cantonal no les pareció bien, a los moradores del centro, a los usuarios del centro comercial tampoco, pero desde la municipalidad se persiste en el proyecto. Vamos a ver qué ocurre el día miércoles. Vamos a otro ámbito de informaciones. El Hospital de Girón ya cuenta con el servicio de medicina transfusional, el cual se puso operativo el jueves 24 de octubre, día en el cual se desarrolló un acto protocolario en el auditorio del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. La ex reina de Girón, Erika Sigüenza, quien fue una de las principales propulsoras del proyecto, y Andrea Zambrano, responsable zonal del programa de sangre del Ministerio de Salud, cortaron la cinta inaugural. La Casa de Salud Gironense con este logro se convierte en la primera del Austro Azuayo en brindar este nuevo servicio que beneficiará a usuarios de varios cantones vecinos. Con fecha 28 de febrero del año 2018, llegaron algunos lineamientos y directrices por parte del Ministerio de Salud Pública, en el cual nos indica que todos los establecimientos de salud que, según su cartera de servicios, cuenten con atención ginecostétrica, deben poseer un servicio de medicina transfusional. Nos reunimos con el comité y se comenzó a gestionar, ¿no?, a través de la ciudadanía, con el apoyo de la autoridad del GAD municipal, en ese entonces de la reina Erika Sigüenza, quien se encontraba en su año de reinado. Algunas actividades se comenzaron a hacer para lograr que el día de hoy podamos concretar este proyecto, ¿no? Un sueño hecho realidad para nuestro hospital, para el cantón de Girón, para la ciudadanía en general, así como para las unidades que son de referencia de nuestro hospital, ¿no?, las parroquias,
¿por qué no decirlo así, algunos cantones también, como parte de la microrred de la cuenca del Bugones? En febrero de este año ya se firmó un convenio con Erika. Erika donó su aporte como premio de su reinado. Y la sangre es un componente vital para todos. No se puede fabricar, como también es de su conocimiento, que lo obtenemos netamente de las donaciones voluntarias que se han realizado también en el cantón y en toda la zona o coordinación zonal 6. Nos sirve para abastecernos y abastecer más bien a nuestro cuerpo de funciones vitales. Es por eso que se vio la necesidad de que en todos los cantones y hospitales de nuestra zona se cuente con un servicio de medicina transfusional y aparte de esto, con un depósito de sangre, que es el día de hoy el que estamos inaugurando. Elementos que fueron donados por mi persona, $3,000 que recibí cuando gané como reina de Girón 2018, se hizo la entrega antes de culminar mi reinado. Se recorrió calles, mercado municipal, se llegó a la cantidad de $7,000 aproximados, quienes fueron de ayuda para el implemento del depósito de sangre. Me siento muy orgullosa de lo que he logrado. Muchas gracias, Girón, muchas gracias, autoridades, por todo el apoyo que me han brindado durante mi reinado. Quiero decir que hoy ya tenemos depósito de sangre. Muchas gracias. En realidad estoy muy agradecida con las personas que me apoyaron, con las personas que de una u otra manera me brindaron su apoyo. El día de hoy para mí es un placer el inaugurar nuestro servicio de medicina transfusional en el Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Es un sueño convertido en realidad gracias al apoyo de Erika Sigüenza, de las instituciones tanto públicas como privadas que nos han acompañado, que nos han aportado con su grano de arena. ¿Qué es la medicina transfusional? ¿Cómo funciona? ¿Es un espacio para donar sangre? Estas dudas le planteamos al doctor Jaime Sacoto y estas fueron sus respuestas. Este es el local en donde ya funciona el depósito de sangre del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Tenemos aquí a mi derecha, se denomina la hemoteca, que es el lugar en donde se almacenan los componentes sanguíneos, es decir, en donde vamos a tener los concentrados de glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma fresco congelado, es decir, disponible para el paciente que necesite cuando la emergencia así lo requiera. Aquí tenemos el lugar donde se realizan las pruebas transfusionales, es decir, vamos a verificar si la sangre que vamos a transfundir al paciente es compatible para ese paciente. Es por esta razón que vamos también en este otro equipo a realizar lo que son las pruebas de compatibilidad o lo que se denomina pruebas cruzadas. Aquí veo si es que la sangre lógicamente le sirve a ese paciente, si es que va a ser compatible con nuestro paciente. Lo hacemos en este lugar y luego paso a este otro equipamiento que es, se denomina aglutinoscopio, en donde yo observo si es que existe o no la presencia de una aglutinación. Cuando existe la presencia de aglutinación, lógicamente no puedo transfundir esa sangre porque no es compatible con mi paciente. En esos casos, yo vuelvo a mi hemoteca, saco un nuevo concentrado de glóbulos rojos y vuelvo a repetir las pruebas con la sangre del paciente que le voy a transfundir. Veo en este equipo si es que la sangre es compatible. Si es que me sale que es compatible, inmediatamente roturo con el nombre del paciente que va a ser transfundido y paso al área de hospitalización para realizar lo que se denomina la hemovigilancia transfusional. Aquí juega un papel muy importante el equipo de enfermería. Nosotros dependemos lógicamente del almacenamiento de los hemocomponentes, lo realizamos al banco de sangre del Hospital Vicente Corral Moscoso. Y nosotros traemos desde ese lugar todos los componentes sanguíneos ya una vez que se realizan todas las pruebas infecciosas y que nos garanticen que la sangre realmente sea 100% libre de virus, de bacterias o de cualquier proceso infeccioso. No es para donar sangre, aquí es un sitio de almacenamiento, es un depósito de sangre.
La donación se lo va a realizar en las campañas masivas que realizamos en el Ministerio de Salud Pública y que, por cierto, el 22 de noviembre nos toca aquí al Cantón Girón. Y mejor aprovecho este momento para hacer una invitación a toda la ciudadanía que nos acompañen en esta campaña de donación en esta fecha indicada. Porque al realizar una campaña de donación de sangre, nosotros recolectamos la sangre de la población, luego realizamos las pruebas infecciosas y luego se almacena acá en las hemotecas para tener a disposición de nuestra población. Se construye la nueva minería. Yo amo a mi mascota, la cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. Además del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto, seamos buenos ciudadanos. Girón somos todos. La belleza de Girón radica en su gente. Atención a estos comunicados, la directiva del Campeonato de Integración Femenina 2019 hacemos la extensiva y cordial invitación al programa de clausura del Campeonato de Integración Femenina 2019, mismo que se desarrollará el día jueves 31 de octubre del año en curso a partir de las 20 horas en el Coliseo de Deportes Esteban Lucero. También el boletín de prensa que nos envía la EMAIC dice: para mejorar el servicio de atención a la ciudadanía y recaudación, la empresa pública mancomunada de aseo integral de la cuenca del Jubones, EMAIC EP, se encuentra atendiendo en su nuevo local ubicado en la calle Luciano Vallejo y 29 de enero. Los horarios de atención son de 8 a 12 horas y de 13 horas a 17 horas. El viernes en la cancha bajo cubierta del Parque 25 de Junio se desarrolló la maratón de bailoterapia, donde acudieron delegaciones de Santa Isabel, La Unión y también aquí de Girón. Fueron 2 horas de baile con más de 100 asistentes y 4 instructores. Las impresiones las captamos y compartimos con ustedes. El día de hoy se realizó la Bailo Maratón 2019, es la primera que se está haciendo en el cantón. Esperamos hacer muchas más. Bueno, pues recibimos la invitación cordial de nuestra compañera instructora Eli Gómez, quien es instructora de bailoterapia del Cantón Girón, pues nos invitó a esta gran Bailo Maratón con la finalidad de apoyar este tipo de actividad física. Nosotros organizamos el mes pasado, más o menos, una Bailo Maratón, igualmente invitándolas a las compañeras de Girón, en donde hubo una masiva asistencia y un excelente apoyo. Esta noche contamos para la Bailo Maratón con Santa Isabel, La Unión y Girón. Esta actividad en realidad tiene muchas funciones, puesto que nos ayuda a desestresarnos, nos ayuda a mantenernos bien físicamente y con salud y sobre todo con energía, pues. ¿Y qué más que este tipo de actividad para mantenernos siempre con buena vibra? La bailoterapia se realiza de lunes a viernes en horario de 7:30 a 8:30 de la noche aquí en la cancha cubierta 25 de junio. Es totalmente gratuito, es para todas las edades y para todo público. O sea, yo he estado en el baile porque es bueno para la salud y me gusta mucho. ¿Todas las noches usted participa? Bueno, hay noches que no vengo porque a veces no puedo, pero yo estoy desde la que he comenzado el bailoterapia. He estado en las casas, en los bomberos, en las canchas, en el coliseo, aquí en el mercado.
y ahora aquí. Cordialmente invitados a realizar la bailoterapia, como les menciono, son muchos los beneficios que esta tiene, pues, y qué mejor que hacerlo, pues, con muchas más personas y con excelentes instructores. Tenemos de mente un programa ya más grande que es el Bailo Combat, que consiste en competir con otras bailoterapias de otros lugares, de otros cantones, que es posible, y estamos esperando tal vez para el año que viene, ya para con más fuerza y mejor organización. La bailoterapia no es solo ejercitar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Venimos todas las noches a divertirnos con varios tipos de música, a desestresarnos, olvidarnos un momento de los problemas y a vivir la vida, hacer deporte de una manera tan fácil que es el baile. ¿Cómo se siente ahí en este tipo de ejercicios que hace? No, nosotros a la edad nuestra nos sentimos bien porque necesitamos eso, necesitamos esa energía y ese gusto que tenemos hacer el baile terapia. Nos reunimos con amigas, ya nos pasamos muy bien. Esto es vida, es energía, se quita el estrés, se tiene compañeras, se vive en verdad. Esto en verdad nosotros quisiéramos incentivarles que cada vez se hace uno mejor joven con el ejercicio, con amigas, con salir de la casa. Esto es verdaderamente un beneficio para todos. Bueno, les damos a conocer los resultados de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Fútbol Sala, jugada en Girón, en la que el equipo de la Unión hizo de local. En el torneo nacional tenemos al grupo A, Unidad Española 7, Naranjito 2, la Unión 1, la Academia de Girón 9, Atlético Galápagos 3, Sociedad Sporting Boca 5. Avised versus la UNE no se cumplió ese partido. Con ello, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. En primer lugar, la Academia de Girón con 6 puntos más 12. Segundo lugar, Unión Española con 6 puntos más 6. Tercer lugar, Boca, 3 puntos más 1. Cuarto lugar, la Unión, 3 puntos menos 7. Quinto lugar, Avised con 0 puntos, aún no juegan. En sexto lugar, UNE, 0 puntos y menos 1. Séptimo lugar, Naranjito Sport. Y en octavo lugar, Atlético Galápagos con 0 puntos y menos 6. La próxima fecha se jugará este viernes 1 de noviembre. AKD versus Avised a las 18 horas, la categoría sub-20, y a las 20 horas la categoría absoluta. Transmisión en vivo desde el Coliseo Esteban Lucero del Cantón Girón. Con esto, amigas y amigos televidentes, despedimos esta transmisión. Gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo día lunes.